Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer la presentación oficial del curso de Biología Matemática 2. Es la continuación del curso que estuvimos dando este semestre que se terminó en las semanas anteriores. La semana anterior. Un poco los que estuvieron con nosotros, la mecánica va a ser más o menos la misma. Y para los que no, ahorita vamos a platicar un poco sobre el temario, sobre la mecánica del curso y un poco sobre la filosofía de los cursos que vamos a estar impartiendo, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a la presentación. El curso de Biología Matemática 2 es una optativa para las carreras de matemáticas aplicadas, y me parece que también la pueden llevar los físicos y los actuarios. Es una carrera del último bloque de optativas, entonces ya estamos pensando que tienen al menos al menos un poco de experiencia en cuanto a los métodos que vamos a estar utilizando, pero también pensando en que este es un curso formal, pero no formalista. Pues también tenemos que ir aprendiendo un montón de cosas en el camino, ¿no? Entonces va a estar en la medida de lo posible autocontenido. ¿Cuál es la filosofía del curso? Para nosotros, básicamente, lo que proponemos en cuanto al estudio de la biología matemática es la construcción de modelos matemáticos y computacionales en búsqueda de qué, de la predicción cuando sea posible y cuando estemos hablando de fenómenos caóticos, pues hasta qué punto podemos predecir y las posibles explicaciones. Entonces vamos a tratar de incluso cuando presentemos modelos que parten de los principios matemáticos, trataremos de dar la contraparte que parte de el fenómeno observado para tratar de completar lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, no es un curso de métodos matemáticos aplicados a biología, o a problemas de biología, sino una introducción, digamos, una segunda parte de esta introducción que nosotros planteamos hacia la biología teórica, ¿no? Es decir, tratar de, partiendo de primeros principios y ayudándonos en modelos, tratar de buscar explicaciones de los fenómenos biológicos a partir de las herramientas matemáticas y computacionales. Y aquí la importancia de, y lo volvemos a recalcar, este no es un curso, tanto no de métodos matemáticos como no es un curso de ecuaciones diferenciales aplicadas a problemas biológicos. Entonces, aquí vamos a usar como herramientas para obtener cierto tipo de conocimiento los modelos, y vamos a tratar de utilizar una gama amplia de modelos. Sí, vamos a meternos a estudiar ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales parciales, pero no nos vamos a quedar ahí atorados todo el curso. Vamos a tratar de meter cosas de sistemas, de procesos estocásticos. Vamos a hablar sobre autómatas. Vamos a hablar sobre redes.
y sobre modelación basada en agentes, ¿no? Entonces, esos son los tres pilares de la filosofía del curso. ¿Cuál es la óptica desde la cual abordamos la biología matemática? ¿Cuáles son, qué es lo que pueden ustedes esperar del curso y cuáles son las herramientas que vamos a estar abordando, ¿no? El temario general está dividido en cuatro partes, que son los sistemas excitables en biología, la sincronización en sistemas biológicos, emergencia de patrones en particular en fisiología y una introducción a la modelación de enfermedades complejas, que eso es hacia el final y va a ser más o menos rápido, ¿no? Digamos, las tres partes más o menos fuertes van a ser las primeras: sistemas excitables, sincronización y emergencia de patrones en fisiología. La primera parte vamos a estar abordando un poco desde el punto de vista celular, cómo planteamos el funcionamiento de ciertas células como sistemas excitables, y eso nos va a llevar a hablar de excitabilidad en fisiología, en particular en neurofisiología y en cardio. Y luego vamos a tratar de pensar a las epidemias como un tipo de sistemas excitables, ¿no? Luego tenemos que hablar de sincronización. Para eso vamos a hablar de cronobiología, de ciclos circadianos. Luego hablaremos de sincronización en distintos tipos de redes biológicas. Acá vamos a revisitar epidemias, pero no nada más eso, ¿no? Vamos a hablar también de una especie de circuitos biológicos que los podemos representar como redes y qué pasa con ciertos patrones de sincronización. Y a partir de eso daremos pie a hablar de sincronización y redes epidemiológicas. En la parte de emergencia de patrones en fisiología tendremos que hablar bastante de quimiotaxis, y la quimiotaxis nos va a llevar a hablar de curación de heridas, de ondas tipo chocorrol y de medios excitables. Y terminaremos hablando solo un poquito sobre fractalidad en tejidos vivos. Estaremos hablando de vasculatura y de un poco de la estructura del cerebro. Fisiológicamente. Y la última parte, que es la introducción a enfermedades complejas, vamos a hablar de diabetes, que es una epidemia moderna. Vamos a hablar en qué sentido se trata de una epidemia y vamos a plantear un par de modelos en distintos niveles de organización y la posibilidad de que esos modelos puedan estar entrelazados de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es el caminito para entrelazarlos? Y luego tendremos que hablar finalmente del sistema inmune para hablar sobre inmunodeficiencia y enfermedades autoinmunes. Entonces es un poco largo, trataremos de cubrir absolutamente todo lo que estamos proponiendo, y para ello vamos a estar subiendo tres videos por semana en este canal, que van a corresponder con las sesiones que vamos a dar los días lunes, miércoles y viernes en la Facultad de Ciencias. En cuanto nos asignen el salón, pues daremos a conocer en qué salón. El material de consulta está en este directorio de Ice Drive. Ya no usamos Google Drive por el tema del espacio. Y aquí pues están también con acceso
vía un link público, ¿no? Entonces, sin ningún problema. La comunicación va a ser por dos vías. Una son las asignaciones de tareas y demás, van a ser vía Classroom. Acá está el Classroom. La clave de la clase es esta de aquí, 57TPBO4, ¿no? Y aquí está, ¿no? Entonces les pediríamos que por favor se inscriban en el Classroom para poder que todos tengamos esa comunicación. Y la otra va a ser el Telegram, pero el Telegram les voy a mandar la liga solamente a los que se inscriban al Classroom, ¿no? El Telegram es para mandar mensajes más de forma directa, posiblemente con dudas concretas respecto al trabajo que se está haciendo, algo que estén intentando. Y en el Classroom pues van a ser las comunicaciones generales respecto a las fechas de entrega, los mini proyectos, etcétera. Ahorita hablamos un poco de esos mini proyectos. Todos los materiales de cómputo y posiblemente unas notas van a estar en este repositorio en GitHub, que es ACB número 100 CIAS Biomate FC. Ahí están todos los materiales que usamos en el primer curso y algunos que vamos a estar usando en el segundo curso, y lo que vayamos haciendo en clase pues se irá subiendo también a ese repositorio. Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? En estos cursos no hay exámenes. Lo que tenemos son mini proyectos. Nosotros hace tiempo renunciamos a los exámenes como método de evaluación, porque tienen una serie de aspectos que no nos parecían adecuados. Entonces decidimos utilizar esta idea de los mini proyectos. Los mini proyectos son ejercicios en donde tienen que a veces investigar un poco, a veces tienen que meterle mano a la computadora, a veces van a tener que arrastrar el lápiz, van a tener que cubrir ciertos puntos en el mini proyecto y entregar lo que puedan. Y esta parte es importante. Nosotros no estamos planteando que en los mini proyectos nos entreguen completamente terminados y completamente perfectos y prístinas las cosas. A nosotros nos interesa ver el proceso de lo que están haciendo y qué tanto están aprendiendo en ese proceso. Entonces, se vale entregar cosas sin terminar, se vale entregar cosas que no salieron, y de hecho esperamos que entreguen cosas que no salieron, porque de los errores se aprende más que de las cosas fáciles y prístinas que pueden acabar en 2 horas como en los exámenes, ¿no? Entonces, la idea de los mini proyectos no es que todo mundo entregue terminado y perfecto, sino que todo mundo entregue lo que haya hecho. En función de lo que ustedes hagan es como se les va a calificar. No en función de lo que nosotros estamos pidiendo. Se va a calificar el trabajo que ustedes hagan respecto a lo que estamos pidiendo, desde luego, pero sí respecto al esfuerzo que le están poniendo. Si intentaron varias cosas y no salieron, eso lo tienen que reportar y eso es lo que va a constituir su nota. Y finalmente tendrán que entregar un trabajo final que tiene una parte escrita y una exposición, ¿no? Entonces tendrán en principio que reportarnos qué van a hacer y entregar un informe escrito y hacer una exposición rápida de unos 15 o 20 minutos hacia el final del curso, ¿no? Durante la semana
de exámenes finales. Ahí nos pondremos de acuerdo para ver cómo va a estar. Entonces, esa es un poco la mecánica y los principios que hay detrás de este curso. Y pues no queda más que darles la bienvenida a todos los que nos quieran acompañar, ya sea que estén inscritos o no. Me faltó señalar que si ustedes están inscritos en alguna de las carreras, pero no tienen la posibilidad de asistir a la facultad en ese horario, que será a las 10 de la mañana, existe la posibilidad de que cursen a distancia. Nos pondremos de acuerdo con las mecánicas y que se les califique del mismo modo, ¿no? Si no pueden asistir a la exposición, pueden ustedes grabar un video y enviárnoslo junto con su material escrito. Entonces, pues esa es la propuesta. Ojalá se animen varios a tomar el curso y bienvenidos a todos. Nos estamos viendo pronto.